5 de septiembre y Calama amaneció con enormes lienzos en honor al cumpleaños número 100 de uno de los personajes más importantes de la historia chilena en cuanto a la literatura, como lo es Nicanor Parra. El antipoeta fue celebrado en todo el país y la tierra de Sol y Cobre no quiso quedar fuera del festejo, realizando de esta manera diversas intervenciones urbanas, la que incluyó además una pequeña exposición a las afueras del Teatro Municipal. 100 años de parranda fue denominada esta actividad, la que además llamó la atención de los cientos de transeúntes, quienes quisieron conocer más sobre la historia del mayor del clan de los Parra, quien ha tenido una profunda influencia en la literatura hispanoamericana y ha sido galardonado con el Premio Nacional de Literatura en 1969 y con el Premio Cervantes en el año 2011. Queremos rendir un homenaje a nuestro antipoeta, ya antipoeta porque tenemos claro que Parra, con su mirada inquisitiva, su forma inquisitiva y curiosa de ver las cosas, lo llevan a explorar el mundo cultural y de la literatura, y de allí recoge él su propio estilo, su propia estética, que es de lo sencillo, lo cotidiano, lo real. La intervención de los grandes lienzos que hoy viste en las calles de Calama con la poesía de uno de los escritores más controversiales e importantes de nuestro país se mantendrá durante todo el mes de septiembre con motivo de su centenario.